I'm going to be making some buttered squash and corn today. It's a side. I'm going to be eating it with some chicken. These are the ingredients. It's very easy, very few ingredients. I have some margarine. I have two calabazas, the squash. I have one Anaheim, like 1/4 pepper, onion. Some garlic powder, crushed red pepper. I'm going to be using some salt. I have a 15-ounce can of corn. I just drained all the juice. I'm going to be using some parsley and 1/4 cup of water. Ahora voy a estar preparando una calabaza con elote a la mantequilla. Yo tengo 4 cucharadas de mantequilla. Tengo 2 calabazas, un chile Anaheim, 1/4 de cebolla. Para mis especias tengo ajo molido. Tengo chile molido también. Voy a estar usando poquita sal. Tengo una lata de 15 onzas de elote. De maíz, no, le retiré el líquido y nomás tengo el maíz ahí. Voy a estar usando poquito perejil y 1/4 de agua, taza de agua. Para empezar ya tengo aquí un sartencito calentándose. This is getting warmed up already. I have it at medium low. I'm going to add the margarine. Let it melt. Ya me agregué la mantequilla, que lo voy a dejar ahí que se reíta. Mientras se reíta, voy a cortar el Anaheim primero. I'm just going to go ahead and cut this one. The Anaheim. Y esto lo pueden cortar en el tamaño de los trocitos que ustedes quieran. This could be cut. It's not a very spicy pepper. I like to use this instead of bell pepper. Entonces lo voy a agregar a la mantequilla. También le voy a agregar la cebolla. I'm going to go ahead and add the onion also. I'm going to leave that to cook for about 2 minutes or so, just for them to get soft. Ahí lo voy a dejar algunos 2-3 minutitos para que se suavice un poco la cebolla y el chile. While that is cooking, I'm going to go ahead and cut my squash. I remove the ends. And this also, it could be the size that you want it. I usually try to keep it like bite size. And that way, while it's cooking, it'll hold its shape. Este lo pueden cortar también de los pedacitos del tamaño que quieran ustedes. A mí me gusta dejarlo un poco grande para que cuando se esté cocinando, no se desbaraten los pedacitos, porque esta no se tarda nada para cocerse. Darle a la cebollita. Le voy a subir un poquito a la lumbre. I've raised the fire to like medium high. At this point, the onions are getting softened up already. I'm going to go ahead and add my squash. Yo ya le voy a agregar la calabaza. Y también le voy a agregar el elote. I'm going to go ahead and also add my corn. Measuring my spices, I have my garlic, the crushed red pepper, my salt, and my parsley. Yo ya había medido mis especias. Tengo el ajo, el chile molido, tengo sal y mi perejil. También se lo voy a poner aquí. Y esto lo voy a estar moviendo también por unos a otros
dos, tres minutos. Nomás quiero que agarre el elote y la calabaza todo ese sabor de la mantequilla. I'm going to be moving this around. I just want to make sure that my squash and the corn get all that margarine flavor, the butterfly from the bottom. I'm just going to be stirring it here for about 2 to 3 minutes. Okay, ya pasaron los 3 minutos. Como pueden ver, el elote y la calabacita ya está media cocidita también, y el elote agarró bastante de la mantequilla. It's been 3 minutes and the squash is halfway done. As you can see in the corn, got a lot of that butter, you know, flavor that I wanted from the bottom of the spices. I'm going to go ahead and add my 1/4 cup of water. Y agregué el cuarto de agua que tenía. Si quieren un poquito menos para que les quede más seco, pero yo quiero que se me cosa bien la calabacita. Le voy a bajar la lumbre a medio bajo y le voy a dar algunos más, unos 2 minutos. No quiero que se me recosa la calabaza. I lowered the heat to medium low. I'm gonna cover it and leave it for about 2 minutes. I'm just waiting for that squash to finish cooking, but I don't want it to get overcooked or get smushy. I'm going to turn off the heat already. Ya le voy a apagar a la mecha. Y ya está la calabacita cocidita. I already turned off the heat. My squash is ready. Look how pretty these colors are. I'm going to serve mine with some baked chicken and some sliced fresh tomato. Yo voy a servir el mío con poquito pollo que hice frito. Y unas rebanaditas de tomate fresco. Espero que traten esta receta. Créanme, queda bien sabrosa, bien rápida. Vieron los poquitos ingredientes que se lleva. Cual voy a dejar todos los ingredientes y las cantidades abajo de la cajita de información. You saw how easy it is, and this is amazing. I hope you give it a try. It's very little ingredients. And I'm going to leave all the amounts of the ingredients that I use right underneath the description box. And I want to thank you again, guys, for watching my videos. Muchas gracias por ver mis videos.